Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Fran Rozano, que acaba de sacar su último tema inédito. Bienvenido. Hola, un placer, encantado. Un poco cuéntanos cómo nace este tema. Bueno, esta canción nace como todas, con muchas canciones que nacen en mi cuarto, en Cádiz, ¿no? Y trata de la historia que pasa entre dos personas cuando se quiere llevar una relación calladita, a escondidas, como más cuidada, porque se piensa que todo sale mejor, ¿no? Cuando se hace escondida y que nadie lo sepa. De ahí viene inédito. ¿Cómo ha recibido tu público este último single? Yo ni me lo esperaba, o sea, inédito está causando muchas emociones que ni me imaginaba, súper buenas todas, porque se está apoyando la canción súper, tanto mi gente cercana que le ha encantado, gracias a Dios, y como que está sonando en países que no creía yo. ¿Te esperabas el éxito que ha tenido? Como te contaba, no se me pasaba por la cabeza, ya que era una canción que yo tenía casi hecha, ¿no? Desde Cádiz, pero como se trabajó con tanto amor y tenía una buena propuesta, algo rondaba en mí, pero no creía que iba a llegar a tanto. ¿Qué intentas transmitir con esta canción? Sobre todo eso, que es que la gente se identifique con la letra, porque ya está todo inventado, está claro. Y lo que hay que buscar siempre es un enfoque en el que la gente se sienta cómodo con la canción. Y sobre todo que le haya pasado algo parecido, que despierte en ella algún tipo de emoción. Justo te quería preguntar esto. Dices que está todo inventado. ¿Qué aportas tú de nuevo al mundo del reggaetón? Bueno, yo creo que no solo el mundo del reggaetón, sino la música en sí, la música urbana, cualquier género, porque yo por mí mismo no me quisiera encasillar solamente en un género, sino hacer música y fin, ¿no? En este caso voy a enfocarme un poco más en el urbano, y creo que puedo aportar un poco mi raíz del sur de España, ¿no? De Andalucía, de Cádiz, llevarlo al oído de muchas personas, ¿no? Que son fuera de España, con todo el respeto a los profesionales, ¿no? Que lo están haciendo ya, como Rosalía y muchísimo, pero creo que en mí está la fusión de lo que te decía, del sur de España, de Cádiz. El R&B ha estado muy presente en mi vida, el reggaetón, música árabe, entonces todo esto lo intento transportar a mis canciones, a mi letra incluso, y es lo que intento hacer. ¿Cómo empiezas tú en el mundo de la música? ¿Cómo ves que quieres dedicarte a ello? Yo empecé haciendo cover. Yo me llevé 8 años haciendo cover, como que más pro 5. Y ahí me fui haciendo un público que le empezaba a gustar mucho lo que yo hacía, ¿no? Y paralelamente empecé a componer junto a mi hermano. Esto es lo que me da a mí ese empujón de decir, yo quiero mostrarle mi música al mundo, ¿no? Y gracias a Dios este paso se está dando, ¿no? Se está haciendo realidad, y a partir de ahora va a venir muchísima música. ¿Qué es para ti fichar por una discográfica como Pina Records? Bueno, imagínate todo lo que te contaba, un día está en Cádiz, otro día está, al otro día está en Miami, ¿no? Compartiendo con gente tan grande como es Rafi Pina. Yo ya sabía de su trayectoria, estaba clara, ¿no? Son 25 años siendo líder, ¿no? Con carreras como la de Nati Natasha y Daddy Yankee, que son ejemplos. Y para mí significa mucho, estoy en muy buenas manos, y había una conexión muy buena entre nosotros. E incluso en lo personal, perfecto. ¿Cómo recibes tú el día que él se pone en contacto contigo y dice que quiere trabajar contigo? Eso fue una locura, porque yo salí de un challenge que se llama Tienes un minuto, de ahí sale todo esto, ¿no? Yo estaba con mi hermano, estábamos los dos conduciendo y fue en 3 segundos que entré al live, aparcamos el coche, literalmente en 3 segundos, y me puse la parte de atrás, me mentalicé qué iba a hacer, demostré mi talento, todo salió bien, y
sea, no me lo esperaba, pero se dio. ¿Qué es para ti rodearte de artistas de la talla de Nicky Jam o Luis Fonsi, Daddy Yankee, de estos? Son, como te decía, son ejemplos, son personas que yo escuchaba antes en discotecas, en mi casa. Y el tenerlo tan cerca y compartir experiencias, sobre todo ellos darme muchos consejos por lo que me puede venir, ¿no? Fue algo grande, compartir momentos con ellos. ¿Qué significa para ti que Rafi Pina haya elegido tu tema para anunciarle al mundo que está con Nati Natasha? Eso es la magia que ha causado un inédito, creo yo, porque yo esa canción la tenía de antes, ella, y yo me basé en ellos para escribirla, porque yo era uno más que veía en las redes, especulaba y decía, ¿estarán juntos, no estarán? El caso es que lo hice de una manera genérica, ¿no? Para que todo el mundo se sintiese identificado, pero estaba enfocado en ellos al fin y al cabo. Y justamente cuando fui a grabar el vídeo de inédito, me dieron como una sorpresa. Yo no sabía nada de que Nati estaba allí, Nati Natasha. Y me quedé asombrado, como diciendo, ¿qué hace aquí Nati? Y al cabo del ratito viene Rafi Pina y me dice, no, mira, yo que me sentí muy identificado con la canción, vamos a hacer algo especial. Y ahí le paro los pies y le digo, no, espera, si tú te sientes identificado, te tengo que confesar que es que inédito soy tú y ella. O sea, yo lo hice por ustedes. Entonces, ahí se vuelve loco, nos damos un abrazo, se lo contamos a Nati, ¿no? Y eso fue magia, ¿no? Él me dijo, yo no sé, parecía que estábamos conectados, tenía que pasar este momento. Y fue una experiencia que para no olvidarla. ¿Cuál es el Fran que viene ahora? ¿Qué nos espera de ti? Bueno, yo creo que viene mi versión más madura, como te comentaba, de los 8 años haciendo cover. Me han servido para tener muchísima experiencia y creo que de alguna manera como que me estaba preparando para este momento. Y creo que lo que es la fusión y la propuesta diferente que van a escuchar de mí es lo que te va a atraer. O sea, yo creo que vino un Fran distinto al de las covers, nuevo con las canciones, pero sin perder la esencia. Muy bien. Ahora vamos a empezar un poco para que nuestro público te conozca un poco más. Vamos a empezar con tu test más personal. Si tuvieras que llenar un estadio de fútbol, ¿cuál te gustaría que fuera? En el que quepa más gente. no sé, por así decirte, Bernabéu. ¿Cuál es el artista con el que más te inspiras? Wow, hay muchísimos artistas. O sea, yo me inspiro hasta incluso con uno que escuché hoy, ¿sabes? Entonces, como tengo la oportunidad de tenerlo cerca, te diría que Daddy Yankee o Nati. ¿Qué haces cuando quieres desconectar de la música? Yo te diría que no desconecto nunca. Cuando desconecto, escucho más música. Así que ahí me hago mi propia trampa. Si te tuvieras que dedicar a un deporte, ¿cuál sería? Yo soy mucho de deporte. El fútbol, la verdad, que no ha estado en mí. Es más de mi familia, mi hermano y eso. Yo soy más de gym. He hecho bodyboard, surf. O sea que yo creo que tendría que ver algo con el agua. Y ya lo último, antes de salir a cantar, ¿qué es lo que haces? No tengo aún, que la tengo que crear, no tengo ningún tipo de ¿cómo te digo? De oración o de recurso justo antes de entrar a cantar, porque me pongo tan nervioso justo antes de salir que se me olvida el mundo entero, estoy enfocado y subo, pero sí que es verdad que me ayudaría a crear algo para aliviar los nervios. Muy bien, pues Fran, muchas gracias por atendernos hoy y muchísima suerte con tu tema y con todos los que vengan. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de echarle un poquito. Gracias.